Si no, pues es pa queda, pa queda como parte de un documento en el que se plasma esa política y ya va a depender de la concientización y de la promoción que haga el responsable de seguridad para asegurar que cada política que se haya definido se cumpla. También es importante, tomando en cuenta esta parte que dice políticas de uso aceptable, es que cuando hablamos de políticas de seguridad, estas deben de ser, bueno, primero se define un documento de política y se da a conocer, se define, se da a conocer, todos los involucrados tienen que estar de acuerdo en esas políticas o participar a lo mejor en alguna de ellas en términos de desacuerdo si no estuviera de acuerdo con alguna. Pero lo importante es que al final sean todas las políticas aceptadas. Todo se llama políticas de uso aceptable, porque un documento de políticas debe ser aceptado por todos. Y luego, bueno, la autoridad determina quién va a hacerse cargo de que ese documento de políticas se implemente y se cumpla. Y como parte de la política de ciudad también se definen, digamos, ciertas reglas o ciertas acciones, más que reglas, ciertas acciones para quienes incumplan. Y aquí viene una parte que dice que se definen consecuencias legales. Pueden ser legales o pueden ser acciones más leves que queden a nivel de la institución. Entonces eso va a depender del impacto que pueda tener o de la consecuencia que pueda tener el incumplimiento de alguna y cuando ésta se viola, ¿no? Cuando se viola alguna política que afecta a lo mejor a los intereses de la empresa o de las personas y se considera como algo que debe de tener que ver con alguna acción legal. De acuerdo, entonces, bueno, aquí podemos tener, dependiendo de lo que se defina, puede caer en alguna de estos tipos de políticas. Estos son solamente algunos ejemplos, puede haber más. Sí. Aquí nos ponen, por ejemplo, unas políticas de uso de equipos que podemos cargar. El ejemplo típico hoy pues son los teléfonos, ¿no? Las tabletas, que si estamos ya trabajando en alguna empresa, pudiera, ¿qué tiene que ver con que si las podemos llevar o no llevar a la empresa? Entonces, en algunas empresas, dependiendo de eso, a lo que se dediquen, pueden tener prohibido, por ejemplo, como ese tipo de empresa política, decir, en esta empresa no se permite el uso de un equipo personal para tener acceso a Internet o para acceder a los recursos de la empresa, los recursos informáticos de la empresa, ¿sí? O esa sería una política, podría ser una política. Otra política podría ser que sí se permite el uso, pero con ciertas condiciones, ¿no? Restricciones que se señalan para asegurar que el uso de ese equipo personal no vaya a interferir o afectar en la seguridad de los recursos que se manejan. ¿Sale? Me dieron, otro digo. Ya acabó yo Bueno, otras cosas tienen que ver con el cumplimiento de políticas, bueno, más bien con también cumplir con adiós. normas o leyes que regulan alguna parte con la que tiene que ver la empresa, ¿no? Y que específicamente con la información que se maneja con los equipos informáticos.
Ok. Bueno, eso es en cuanto a a la importancia de las políticas de seguridad. Y entonces, bueno, hablando de control de acceso, el control de acceso, por ejemplo, puede entrar dentro de hecho, entra dentro de una política de control que podemos tener una política de control de acceso físico, por ejemplo, a las diferentes áreas de la empresa, o un control de acceso físico a ciertas áreas restringidas, por ejemplo, donde es muy importante que esté definida, muy bien definida una política de acceso para que no cualquiera entre. Y eso sería una política de control de acceso físico. Y las políticas de control de acceso lógicos es cuando se define quién puede entrar a algún dispositivo, algún dispositivo que puede ser un servidor, que puede ser una computadora, que puede ser el uso de una impresora, etc. Ajá. Y entonces, hay tres atributos, tres características, como le queramos llamar, que son la base de la seguridad. A eso se le conoce como CIA, por sus siglas en inglés, de confidencialidad, integridad y disponibilidad. De hecho, digamos, son como la base. Hay otra característica que se conoce como no repudio, pero las principales son estas, ¿no? Las bases de la seguridad es asegurar que o garantizar que por ejemplo, la información o los recursos que se manejan en una los recursos informáticos que se manejan en una empresa cumplan con la política, vamos a llamarla aquí política de confidencialidad. Si hablamos de una política de confidencialidad, estaría relacionado con esta característica, ¿no? De manera muy breve vamos a entender cómo que esto tiene que ver con que la información o el recurso solamente pueda ser accedido por usuarios autorizados. Y esto lo podríamos ampliar, y por eso se llama aquí entidades. O sea, un recurso, y en vez de hablar de información, podemos hablar de un recurso. Un recurso puede ser accedido. Maestro, Sí. ese tipo de confidencialidad lo utilizan los bancos, ¿no? Es como una seguridad de ellos, En donde quiera de se la usa. información. Es en donde quiera se puede aplicar Silvia. O sea, en los bancos es más todavía mucho más riguroso el cumplimiento. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que solamente en los bancos. O sea, se puede aplicar en cualquier empresa. Lo que pasa es que de repente, en muchas empresas, en muchas instituciones, no se le da la importancia debida Oh, hasta ya. que algo sucede. ¿Sí? Es decir, y eso sucede en muchas empresas, ¿no? Digamos que sea, no quisiera hablar de porcentajes, pero en forma yo quedaría con muchas. Muchas empresas que manejan información, mientras no les suceda nada, no le dan importancia a su información, no saben qué valor tiene, sino que le prestan atención cuando les roban la información, por ejemplo, cuando no pueden acceder a la información. Entonces, es cuando dicen, bueno, pero ¿por qué sucedió esto, no? Sí. ¿Por qué puede suceder? Pues porque no hay, por principio de cuenta, porque no se define una política. Esa es la base, ¿sí? Si no hay un documento de políticas, entonces un empleado, por ejemplo, que maneje cierto tipo de información en una empresa, pues puede hacer lo que quiera. Si se puede llevar la información, la puede dar a conocer, puede decir qué están haciendo en la empresa o para qué sirve esa información, etcétera. Y todo eso que se maneje sin cuidado, digamos, pues está violando la confidencialidad. Cuando yo digo, ah, es que aquí en la empresa manejamos este tipo de información y sirve para esto y sirve para lo otro, y no debería, entonces ya estoy incumpliendo con la parte de confidencialidad.
Confidencialidad de alguna manera va relacionado con privacidad a nivel de empresa, ¿no? Cualquier información que se genera en una empresa de entrada es privada de esa empresa, ¿sí? Y lo primero que tiene que hacer es decir, ah, bueno, de esta información que manejo, esta se puede dar a conocer a cualquier persona, pero esta información no debe salir de aquí, no debe de, no, cualquier empleado que maneje cierto tipo de información no debería de darla a conocer a externos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver con confidencialidad. Pero vamos más allá un poquito, les decía que aquí dice entidades, entonces hablamos de usuarios, personas, pero también hablamos de procesos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la confidencialidad también entran los procesos que manejan la información. Entonces, una información puede salir no solo no por a través de un usuario, sino porque se generó un proceso y ese proceso transmitió a lo mejor una información a otro equipo y ya se dio. Entonces, si ese proceso no se controló, si no se controló, entonces puede ser el que comunicó esa información a otro equipo, a otra entidad externa, ¿no? Sí, se transmitió, se comunicó a través de la red. Y fue un proceso, no fue un usuario. Así puedo yo decir, no, pues que yo no fui yo, no sé quién fue, nadie fue, o sea, entonces, ¿quién fue? Fue la máquina, pues sí. O sea, fue la máquina porque la máquina fue programada para ejecutar un proceso, ¿sí? Y ese proceso fue, digamos, el causante. Ajá, entonces, todas estas características se manejan a cualquier nivel, a nivel de usuario, a nivel de proceso. Y en todos esos elementos se debe de cuidar la confidencialidad, si hablamos de confidencialidad, ¿sí? Que quede bien definido. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de integridad, es lo mismo. O sea, tiene que ver con cuidar que la información, dice acá, no sea alterada por cualquier usuario que no esté autorizado. Entonces, eso es bien delicado. Igual también, esto no quiere decir que nada más los usuarios podrían llevar a cabo podrían alterar la información, sino que la información puede estar alterada también por un proceso. O sea, si yo soy un programador y me piden que ejecute haga un programa para calcular un incremento, darle un incremento de salario a las personas, a los empleados. Entonces, yo voy a hacer el programa y ese programa, al correrlo, va a hacer cambios en cierta información. Pero entonces, la alteración no fue llevada a cabo manualmente, sino que se ejecutó un programa. Entonces el proceso llevó a cabo la modificación, ¿sí? Y entonces igual tenemos que vigilar que si un proceso es responsable de llevar a cabo cierta operación que implique alterar la información, debe ser un proceso que esté autorizado para ejecutarse. La que le dejaríamos ahí. ¿Sí? Y así le agregamos, bueno, los tiempos a lo mejor, pues cerraríamos delimitando cuándo, ¿no? Cuándo puede ser alterada la información o cambiada, ¿no? Bueno, alterar o cambiar más o menos es lo mismo, ¿no? Lo importante es que entender que cierta información puede ser cambiada siempre y cuando sea llevado a cabo por un usuario o un proceso autorizado. ¿Sí? Si este cambio, si esta alteración se hace por alguien que no está autorizado, pues rompe con esta característica. Entonces siempre debemos de cuidar que no se rompa con la integridad de la información por quien
por cualquier proceso o usuario que no esté autorizado, igual que con confidencialidad, ¿sí? Y cuando hablamos de disponibilidad es que el recurso, si el recurso esté disponible también para los usuarios autorizados en los tiempos en que se haya definido. Aquí de repente la, sea bueno, aquí dice, esté disponible cuando lo requieran, pero aquí está, bueno, está un poquito abierto, porque esto debe de quedar más bien establecido que por disponibilidad debemos entender que la información o el recurso debe estar disponible en los tiempos en los que se haya definido que debe estar disponible. Porque si queda abierto, es decir, simplemente entendemos como esto debe estar disponible siempre, no es así, no. Algunos recursos, por su naturaleza, por el tipo de información que manejan, no deben de estar disponibles todo el tiempo. Pero si es así, es decir, si no debe estar disponible todo el tiempo, se debe marcarse en qué tiempos debe estar disponible, ¿sí? Es decir, lo importante es decir, lo importante es primero es definir en los tiempos en los que debe de estar disponible y luego asegurar que efectivamente esté disponible para que se cumpla con la característica de disponibilidad. Si yo digo, por ejemplo, no, sin entrar en tomando como ejemplo, tal vez no sé, los recursos, las clases que se están generando ahorita. Suponiendo que la estuviera yo dejando en un equipo X que yo pudiera controlar y que yo quisiera manejar la característica de disponibilidad, es decir, podría determinar y publicar las clases que se están grabando van a estar disponibles durante el semestre. Durante el semestre, entonces ya estoy diciendo en qué tiempo, el tiempo en que van a estar disponibles, ¿sí? De manera que si alguien llega a querer consultar esa clase después de que terminó el semestre, entonces obviamente no va a tener acceso. Y no quiere decir que no se esté cumpliendo con la característica de disponibilidad, al contrario, está cumpliéndose. ¿Por qué? Porque ya no pudo estar disponible en un tiempo en el que efectivamente se dijo que ya no iba a estar disponible, ¿sí? Pero mientras tanto, sí debió o sí debería estar disponible. Si se dijo, va a estar en cualquier momento que lo necesite, mientras esté en los tiempos marcados, está bien, debe estar, debe de accederse. En ese caso se estaría cumpliendo, ¿sí? Entonces eso es disponibilidad. Y por otro lado, si el no cumplir implicaría que si se dijo que en ese tiempo debe estar y en algún momento no estuvo, entonces ya se está rompiendo con esa característica. Si me dijeron que yo puedo consultarlo con cualquier momento durante el semestre, pero no estuvo a la 1 de la mañana de hoy, pues ya no se cumplió con esta característica. ¿Sale? Y eso es muy importante de que se cumpla. O sea, todo lo que se establezca como tal debe de cumplirse. Profe, ¿Sí? entonces, más que nada sería como responsabilidad también, ¿no? ¿Perdón? Digo, más que nada sería como responsabilidad también. ¿Responsabilidad de quién? Ajá, del lo que está diciendo, que si no se cumple a la una, entonces ya está rompiendo. Claro, pero exactamente ahí quien dijo, quien estableció esa parte, tiene que asegurar que la información esté disponible en esos tiempos, ¿sí? Ajá. Entonces, la persona o el usuario que tenga esa tarea de asegurar que el recurso esté disponible en los tiempos que se definieron, él debe de revisar qué medidas aplicar o qué acciones aplicar para que efectivamente se cumpla, ¿sí? Y obviamente, digamos, si tú eres el usuario que vas a consultar,
y tú sabes que a la una puedes consultarlo y no está el recurso, tú podrías en algún momento interponer alguna queja y decir, oye, pues me dijeron que yo podía acceder a esta información a tal hora. Sí, es como cuando vas a pagar la luz, ¿no? Dicen, para pagar la luz puedes pagarla de tal hora a tal hora. ¿Sí? Pero si tú vas a una hora y te dicen, no, pues no hay servicio, ¿qué sucede? ¿Qué haces? Pues ya no pago. Ya no pagas ahí. Pero pues también puede hacer berrinche, ¿no? Puede decir, pues era la hora que yo podía venir a pagar. Sí, ajá, también. ¿Sale? Sí, cuando menos te molestas, pero podrías Sí. subir el nivel, podrías decir, bueno, oye, pues aquí dice que el horario de pago es a esta hora, ¿no? Eso se Ajá. llama disponibilidad, ¿sí? O sea, tú no fuiste a las 5 de la mañana porque el horario es de 8 a 3, ¿sí? Y tú fuiste en ese horario en que te dijeron que podrías pagar y resulta que está cerrado, o que están comiendo, etcétera. Entonces, pues Sí. obviamente esa parte no se está cumpliendo de acuerdo a lo que se estableció. No lo estableciste tú, lo establecieron ellos. Son los usuarios responsables de la información. Entonces, tú como usuario de la información podrías interponer algo, ¿no? Pues sí, ya sería una queja más que nada. Claro, una queja, sí, efectivamente. O sea, cuando no es mucho el impacto, digamos, puedes interponer una queja. Pero hay ocasiones en que el hecho de que algo no esté disponible implica pérdida de dinero, por ejemplo. Eso es lo más delicado cuando hay pérdidas de dinero. Fuerte, sobre todo, ¿no? Digamos, tú pudiste haber perdido dinero, te perdiste 14 pesos de pasaje. Pero pues, bueno, voy a... ¿De acuerdo? Sí. Pero puede haber cantidades más fuertes, ¿no? Y en Sí, ese claro. caso ya no es tan sencillo como decir, oye, pues checa bien tus horarios, etcétera, todo, sino que ya es un recurso inclusive legal que se puede llevar a cabo, Sí, ¿no? sí, ¿Vale? sí. Entonces, Sí, maestro. por eso es bien importante que estas características se tengan muy presentes en la cuestión de seguridad. Perfecto, sí, está ahí. ¿Vale? Bueno. Ok. Y luego, bueno, en términos de otros controles, tiene que ver precisamente con el control de acceso a los recursos. Hay distintos modelos, aquí nos muestran los distintos modelos. Algunos son más, digamos, más ligeros, otros son muy rigurosos, como este primero, es muy estricto en términos de a qué se puede acceder, digamos, muy delimitados los accesos, especificando a qué objetos, los tiempos inclusive en los que se puede acceder. Otros modelos de acceso tienen que ver con roles, es decir, qué papel juegas dentro del área bueno, que nos enfocaríamos precisamente en el área de informática, y en función de eso se define qué puedes hacer. Esos controles, pues, obviamente son importantes porque en función de eso y teniendo claridad, van a servir para definir acciones cuando se rompe también con el control, cuando no se cumple. ¿Sí? Imaginémonos, hace rato poner el ejemplo de alguien, de un programa que cambia, o incrementa el salario de las personas, ¿sí? Bueno, correr ese programita no quiere decir, no, implica que no cualquiera puede correr el programa que incrementa el salario, ¿sí? Sino que tiene que haber una persona o un equipo de personas que es el único autorizado para correr ese programa, que además está asociado a lo mejor con algún tiempo, cada año, cada vez que se autoriza un incremento, etcétera. ¿Sí? Y entonces, ¿para qué sirve eso? Para saber que si se incrementó el salario y no debió, pues se sabe, se tiene delimitado el equipo de personas
que pueden ejecutar ese programa, ¿sí? O sea, no le podemos echar la culpa a alguien que solamente consulta la información, por ejemplo. Y que además está bien definido, o sea, alguien que consulta la información por más que quiera no puede hacer otra cosa que altere, por ejemplo, la información, al menos no con su cuenta. Y eso es importante, sobre todo también aquí toca el hecho de que cosas que de repente suceden y siguen sucediendo, o sea, no es algo que, ah, eso sucedía antes, sino que un usuario puede, si no hay concientización, si no se tiene importancia en el impacto, en saber qué impacto puede tener el hecho de que no uses tu cuenta, sino le uses la cuenta de otra persona, y que la otra persona no sepa cuál es su rol o qué puede hacer con esa cuenta de usuario. Entonces, un usuario que es inocente, pero que tiene, digamos, un rol importante en el área de informática, pero si es inocente, puede ser sorprendido por otra persona que no es tan inocente, pero que tiene un rol más bajo, ¿sí? Entonces, si su intención es molestar o su intención es que corran al otro compañero porque le tiene envidia, podría aprovecharse en pedir, oye, ¿sabes qué? Préstame tu cuenta para entrar porque a mí se me olvidó la contraseña. Y si no, si yo soy inocente, no, inocente y no sé el impacto que puede implicar que yo preste mi usuario, pues lo presto ya. O meto mi clave y ya entra pero ya entró la otra persona a hacer uso de mi cuenta y no sé, y yo solamente confío en que no haga nada grave, pero puede suceder que efectivamente haga algo grave. ¿Y a quién le van a echar la culpa? Pues obviamente que al inocente que prestó su cuenta sin saber que con esa cuenta, pues obviamente se pueden hacer cosas que alteran la información, ¿sí? Y que pueden causar un impacto importante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede en esos casos cuando hay inocencia? Que el inocente pueda hasta perder su trabajo. ¿Sí? Y son cosas que ahorita les platico, pero que suceden, o sea, todo el tiempo están sucediendo. No es que sucedan en todas las empresas, pero digamos, en 2 de cada 10 podríamos decir que sucede. Se llegan a dar casos de algún tipo en el que se altere la información, se borra la información. ¿Sí? Esos tipos, por ejemplo, borrar la información es muy típico cuando en instituciones de gobierno, instituciones educativas inclusive, en el que yo pensé que ya no sucedía precisamente y este año me enteré de una situación, y dice, no, pero acá se borró la información. Y yo, ¿cómo es posible? Yo pensé que eso sucedía solamente en la universidad y hace tiempo. Y resulta que siguen sucediendo ese tipo de situaciones, ¿no? Y cuando menos que hacen, cuando se borra información, pues cuando menos implica que se tenga que capturar un conjunto de información por un buen tiempo, entonces se pierde tiempo. Y si no hay reglas para sancionar a quien causó ese tipo de acción anómala, pues hasta ahí queda. ¿Sí? Entonces, pero sí es algo que hay que tomar en cuenta. O sea, ustedes como profesionistas de esta área de cómputo deben tener presente qué cosas pueden suceder y pues lo recomendable es actuar con ética, ¿no? Porque a todos nos podemos prestar, pero hay que saber si podemos hacerlo, si nos prestamos a hacer ese tipo de situaciones, sobre todo cuando hablamos de situaciones anómalas. ¿Sale? Bueno, ya se nos fue el tiempo. Yo creo que mañana nos vamos a dedicar a tomar de este tema, del tema de A, que es un tema que creo que en un tema anterior por ahí ya se vio como concepto, ahorita se remarca otra vez, entonces voy a
usar mañana este tema para ponerles un ejemplo demostrativo, cuando menos. Y solamente hablando de la autenticación, en qué situaciones se puede aplicar y por qué. ¿Por qué puede ser interesante hacer uso de este esquema? Sí, este esquema solamente está enfocado a la autenticación, autorización y la contabilidad. De alguna manera, por ahí cuando les puse una tarea por ejemplo, en la primera tarea creo que les dejé que fue de hacer que en Windows un usuario pudiera entrar, pero solamente en ciertos horarios. Tiene que ver con buena autenticación. Y bueno, también creo que toqué los tres puntos, solamente que sin hacer mención al uso de las tres As, pero creo que alguien de ustedes lo implementó sin problema. ¿Sale? Entonces, acá vamos a verlo, pero desde el punto de vista de autenticación. Y obviamente enfocándonos a qué podemos hacer, aplicar este control de manera centralizada, porque lo que hicimos con ese ejercicio es, como lo aplicamos a nivel de Windows, es Windows 10 o Windows 7, no recuerdo, pues no es centralizado, es descentralizado. Es decir, ¿qué tal si tengo 100 máquinas? Tendría que hacer ese mismo proceso o ese mismo procedimiento 100 veces. Entonces, ese tipo de situaciones se reduce si contamos con un esquema distinto. Entonces, un esquema centralizado siempre nos va a ayudar a hacer más con menos. Y es lo que vamos a checar mañana con un pequeño ejemplo. ¿Sale? Entonces, vamos a dejarle hasta ahí. Y nos vemos mañana en seguridad a las 7. Para la clase de las 7 ya les voy a habilitar el enlace de los viernes. Vamos a poner un enlace de los viernes y un enlace de los jueves. Todavía no me lo voy a pegar ahí en la plataforma y aquí Sí, en maestro. su grupo. ¿Sale? De acuerdo.